Shalom. Shalom, bienvenidos a otra edición más de los comentarios de la Parashá con el Cohen David Cuevas. Soy yo y mi amada esposa Janet, la que tiene, es dueña de mi corazón. Shalom a todos y a esta semana ya estamos en la parasha número 46, Ekev. Y estamos siguiendo a una salvedad, y yo hice el año pasado Ekev, Sí. okay, para ayudar a Walter, Amore Walter, cuando se operó. Sí. Vamos a repasar lo que di el año pasado y vamos a tocar unos puntos importantes y resaltarlos, porque es importante saberlas. Para entonces continuar la serie de Parashot que nosotros estamos haciendo, okay, para que así tengan a la cara de Janet y yo, tú sabes, presente en sus hogares, ¿ok? Pues entonces, Ekev, significa, entre muchas otras cosas, consecuencias, y eso, como que esa palabra consecuencias asusta a uno, ¿verdad? Pero son consecuencias de que si no seguimos las instrucciones de Hashem. Hay consecuencias buenas, pero también hay consecuencias malas. Sí, y tenemos que conocerlas porque entre más conocemos las consecuencias malas, las vamos a evitar. No sea que somos abnormales y amamos esas consecuencias negativas. Al contrario, deseamos las bendiciones de Hashem y no las consecuencias de ser desobediente. ¿Okay? Desobedientes. Entonces, vamos a seguir aquí. Que es a ver dónde estoy. Ajá, ok. Pues entonces, aquí están los Aliyot. aliyot, ok. Los siete aliyot y la haftara para que así puedan tener la lectura de toda la semana. Ahí pueden ponerlo en pausa, anotarlo o hacerle rewind al video cuando quieren a ver cuáles son las lecturas. Las lecturas se consiguen en el internet también por Sí. sin número de fuentes. Pero nos gusta siempre presentarla para que sepan dónde es que estamos tomando las clases y la información. Dicho eso, pues entonces presentamos también los diferentes recursos que utilizamos. Y hay tres principales. Realmente, toditas las sacamos de todos los recursos que están aquí. Porque utilizamos el Midrash, el Talmud, los comentarios de Dr. K. Blatt, del Dr. Thomas Constable. Y ahí están los libros en la cual pueden bajar. ¿Ok? Antes de empezar, mi amada esposa va a recitar la bendición del estudio de la Torah. Como empezamos en la última parashá, pues entonces vamos a hacerlo ahora. Seguimos aprendiendo, pues entonces aquí está la bendición completa. Se encuentra en el Sidur a Koren, ¿ok? En español. Y a. Aquí está la bendición completa para el estudio de la Torah y dice: Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos en las palabras de la Torah. Que las palabras de tu Torah sean agradables en nuestras bocas y las bocas de tu pueblo, la casa de Israel y nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes. Y los vástagos de tu pueblo, la casa de Israel, seamos todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por amor a él. Bendito eres tú, Adonai, que enseña la Torah a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos entregó su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Baruch Hashem, Amén. Baruch Hashem. Y aquí, pues entonces, vamos a entrar en el resumen de la parasha. Y vamos, como le dije antes, vamos a concentrarnos en la primera aliyah, repasito, pero vamos a profundizar un poquito más. Y el resumen dice lo siguiente.
La primera aliyá dice de Barín 7, del 12 al 8 hasta el 10. Así como tú guardes los mandamientos, Dios guardará su convenio contigo. Oh, Eso es eso está interesante. bien fuerte. Sí, y eso es bien importante tener eso claro. ¿Ok? Wow, y te amará. Disfrutarás del éxito económico, de salud, militar. Si temieres a las naciones en la tierra preguntándote cómo predominará sobre ellos, recuerda lo que Adonai hizo en Egipto. Los signos, las maravillas, el brazo extendido, también lo hará con estas naciones. Cuando entres en la tierra, recuerda el maná en el desierto. Dios alivió tu hambre con maná para recordarte que el pan viene de él. Ahora, cuando entres en la tierra, será diferente. Arroyos y muelles, trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceite de oliva y dátiles. Comerás y estarás satisfecho y bendecirás a Elohim por toda esta generosidad. Hay mucho amor en esta parashá. Su amor por nosotros se traduce en darnos la tierra. Más adelante veremos que nuestro amor por él se traduce en nuestra lealtad hacia los Lee mandamientos. esa otra vez, eso es bien Sí. importante. Más. Más adelante veremos que nuestro amor por él se traduce en nuestra lealtad hacia los mandamientos. Eso me recuerda a Oh. cuando Mashiach dice: si me amas, sigue mis mandamientos. Está relacionado exactamente con Con este eso. concepto. ¿Ok? Aparte del amor, nos dicen que recordemos la maná. No había comida en el desierto y él te alimentó. Recuerda eso. Él provee tu comida. En la tierra se verá completamente diferente. La comida crece en los árboles, trigo salvaje y cebada. ¿Quién lo necesita a él? Recuerda la maná y quién es el que provee. Oh, importantísimo eso. Entonces vamos ahora a entrar otra vez enseguida a los mitzvot. ¿Cuáles son los mitzvot que ¡Wow! van a estar cubiertos en en esta parashá? Y vemos que hay unos 6, 7, 8 mitzvot. ¿Okay? El precepto de bendecir a Elohim por su sustento. Por eso que tenemos que recordarnos. Porque no es el sustento que recibimos inmediatamente, para mí el sustento que nos ha dado en el pasado, tenemos que recordar. Precepto de amar al converso, eso dice nuestros hermanos que vienen del otro campamento y entran en la realidad de la Torah y quieren adherirse a los mitzvot de Elohim, en otras palabras, que quieren entrar en convenio, tenemos que amarlos. ¿Por qué? Porque son nuestros prójimos y tenemos que amar a nuestros prójimos como nos amamos nosotros mismos. El precepto de temer a Elohim. Y no es tal, tú sabes, No es no miedo, es miedo. Exacto, es no como un es miedo. respeto. Exacto. El precepto de orar a Elohim. ¿Ok? Eso lo hacemos o que seguimos los Sidur, que hacemos los rezos mañaneros, los tardes y de noche. ¿Ok? El precepto de asociarse y apegarse a sabios en la Torah. Eso yo me pego a ti. Oh, y me pegó a ella. ¿Okay? El precepto de jurar en nombre de en el nombre de Elohim a aquel que necesita jurar. Oye, pero entonces la Torah está permitiendo uno jurar en el nombre de Elohim. Esto lo cubrí el año pasado y no voy a entrar en esta parasha en detalle con eso. ¿Okay? Pero lo cubrí el año pasado. Sí, Pueden pero ir. nos enseñan que no se debe jurar y sin Exacto. embargo ahí están jurando. Exacto. ¿Okay? La prohibición de beneficiarse de la ornamentación de ídolos. Y aquí voy a tocar un punto ahí, porque al final de la primera aliyá habla de esto y vamos a cubrirlo. Y último, la prohibición de tomar nuestra posición,
Posesión. a nuestra posesión algún objeto de idólatra con el fin de beneficiarse de él. Oh, y aquí entramos en una dinámica bien, bien dolorosa para muchos. ¿Ok? Pues entonces, fíjate lo que hay unas cuantas cositas aquí en la cual vamos a ver y aprender. ¿Ok? Dame ir aquí un momentito para entonces, ahí cambiamos. Ahí nos ven otra vez. Queremos estar seguros que ustedes entienden cada uno de estos preceptos, porque si lo entendemos, vamos a estar claros de por qué Elohim quiere que nosotros sigamos sus instrucciones, porque su deseo es bendecirnos. ¿Ok? No, no, no a darnos pruebas ni darnos pau-pau, como se No. dice aquí en Puerto Rico. No disciplinarnos. ¿Okay? Pero hay que disciplinarnos porque nuestra naturaleza es. Pecaminosa. Sí, desgraciadamente, nuestro antepasado Adán, okay, donde genéticamente la ciencia de la genética demuestra que cada hombre y mujer viene de un hombre y la mujer, eso dice que tenía que haber un Adán. So, interesante esto, la genética, la ciencia de genética, te enseña que había un hombre y una mujer que empezó todo, todo, todo. No, no fue un mono, porque la genética no demuestra eso. Son los locos científicos que quieren tratar de jugar de Dios, ¿ok? Y lo que está plenamente en su cara no le quieren hacer caso, Sí. ¿ok? So, aquí aprendemos, tú sabes, que viene estudiando la ciencia de la genética, aprendemos que venimos todos de un hombre y de una mujer. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde vinieron ellos? Ah, pero la Torah no dice. ¿Ok? Vamos a entrar a la primer versículo de la primera parasha. Y Aliyah. Ariyá, perdona, es que me confundo. ¿Ok? So, vamos a entrar aquí. ¿Y qué es lo que nos dice, mi amor? Y como consecuencia de que escuchéis estos decretos, Mishpatim, y los guardéis y los cumpláis, Hashem tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Hay una condición. Esto es interesante. Sigue. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, el aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. Y Hashem apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian y destruirás a todos los pueblos que Hashem tu Dios te entregue. Estos versículos enseñan que hay condiciones para que Hashem guarde con los hijos de Israel el pacto que juró a sus padres. También hablan de las consecuencias de la fidelidad al pacto. Eso está bien interesante, pero tenemos que ver claramente que hay unas condiciones en las cuales hay que seguir para entonces recibir los beneficios de las bendiciones que nos quiere Es dar. así. Entonces, no es una cosa como que. Dame, 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 dame. Exacto, y quiero hacer la aclaración. Hago esta aclaración una y otra vez cuando tengo la oportunidad. La salvación es por gracia, es un regalo, un don de Elohim. Simplemente por uno aceptar a Mashiach de corazón, no es de aceptarlo por aceptarlo, no es para aceptarlo para una otra cosa que no sea por amor por lo que él hizo, Exacto. porque hay que ser realista, hay que reconocer eso lo que él hizo por nosotros, que pagó nuestro precio.
es nuestro redentor. Y vamos a entrar en una parte de la gramática bien importante a más tarde para que tú vean por qué estoy diciendo esto. ¿Okay? Para uno entrar, entonces, uno es salvo, pero entonces uno realmente, al tú aceptar un regalo, se puede ver como un convenio, pero no es un convenio en el cual hay beneficios de ambas partes. ¿Okay? Para nosotros entonces recibir legalmente lo que Elohim quiere darnos, pues entonces tenemos que seguir el convenio que ya estaba establecido en el tiempo de la Torá. ¿Okay? Y hay unas especificaciones, hay una cláusula, es un documento legal en la cual hay que adherirse a las cláusulas para entonces poder disfrutar de los beneficios de ese convenio contractual. Y que es un convenio bien interesante porque lo que él nos pide es que sigamos sus mitzvot. Nada Exacto. más. Él nos pide eso. Sí. Y que nosotros hagamos justicia y bondad. Sí. Que por lo menos nuestra congregación en eso no hay problema Exacto. porque todos son muy dadores. Hacer justicia y bondad, seguir los mitzvot, eso es lo único. Si tú haces eso, Él te va a bendecir. Ahora es importante conocer los mismos, porque si tú no sabes cuáles son los mismos que tiene que seguir, Sí, no, exacto. entonces, ¿qué va a ser? Hay que La seguir importancia de estudiar los mismos, ¿ok? la Torah. Y la Torah, porque hay que ver el contexto del mismo para entonces aprender la función, para entonces aplicar esa función en nuestras vidas, ¿ok? So, hay que conocer el mismo correctamente. Vamos a entrar aquí a esta explicación que hay unas condiciones y unas consecuencias. Esto se ve en un documento legal. Si esto es la condición del contrato, y si tú no cumples, estas son las consecuencias. Exacto. Completamente legal. Las condiciones son las siguientes. ¿Cuáles son, mi vida? Oír y obedecer, Ah, Shamá, o Shema. los mishpatim o las leyes sociales. Exacto. Oír y obedecer. Exacto. Guardar, llamar los mishpatim. Cumplir, asá, los mishpatim. Fíjate lo que hay aquí. Escuchar, Oír, obedecer, guardar y cumplir. que es un acto de simplemente utilizar los oídos. La fe viene por oír. ¿Ok? Viene exactamente en el momento que tú oyes algo, no necesariamente, pero el primer paso es oír. Entonces, el próximo paso es guardar. Agarrarlo para uno mismo y guardarlo. Pero hay un acto envuelto. ¿Vale? No es simplemente oír y decir, oh, eso está cool. No. Eso está chévere y lo quiero seguir y tomarlo, guardarlo. ¿Ok? Entonces cumplir que viene siendo la aceptación total de la persona, porque al escuchar, guardar, estudiarlo, va a llevar a cumplir los deseos de Elohim que están en el contrato legal que estamos presentando aquí. Y cuando dice guardar, no significa que lo guardemos en una Exacto. gaveta. Eso. Es seguirlos. Seguirlos, Estar de exacto. acuerdo y decir, pues mira, yo voy a hacer esto, esto y esto. Por eso, si lo guarda en una gaveta y no cumple, Pues entonces vienen las consecuencias entonces, malas. exacto, ¿ok? Pero Elohim no espera, y lo vamos a ver más tarde, no espera que tú aprendes todo de un cantazo, todo es un proceso, y vamos a ver que Elohim está consciente de eso, ¿ok? Pero porque Elohim está consciente de eso, no nos exime de unas responsabilidades que vamos a tener, o que tenemos actualmente, lo que estudiamos Torah, Exacto. ¿ok? Pues entonces, la ley de consecuencia. Oh, las consecuencias de esta ley son las siguientes. ¿Cuáles son, mi vida? Hashem guardará su pacto con Israel. Baruch Wow. Hashem guardará su misericordia con Israel. Hashem. Hashem amará a Israel. Que Israel que diga, aquí estamos, vamos gritando, aquí estamos. ¡Hey!
bendecirá a Israel, Hashem multiplicará a Israel. Eso es bien muy importante. Hashem bendecirá a los hijos de los israelitas. Hashem bendecirá los productos agrícolas de los israelitas. Hashem bendecirá la producción de los animales de los israelitas. Los israelitas tendrán más bienestar que otros pueblos. No habrá esterilidad en los hombres o en los animales israelitas. No habrá enfermedad entre los israelitas. Las enfermedades alcanzarán a los enemigos de Israel. Los israelitas tendrán poder para exterminar a las siete Ah, naciones. rayo. Fíjate, eso está, en otra palabra, Hashem va a proveer todo Exacto. y se va a encargar de todo. Mira qué interesante esto, simplemente por obedecer. ¿Ok? Las condiciones para obtener los beneficios del pacto en el primer lugar tiene que ver con la fidelidad a las leyes que tienen que ver con el amor al prójimo. Ah, rayo. De aquí viene a tú serás juzgado como tú juzgas. ¿Ok? La obediencia a los mishpatim, que son las leyes sociales. ¿Ok? Los mishpatim, leyes sociales. Es una condición para poder recibir el amor de Hashem. Lo voy a decir otra vez. Es una condición para poder recibir el amor de Hashem. Hashem amó el mundo porque envió su Hijo. hijo, pero para recibir el amor más allá, ¿ok? Porque yo puedo amar a mi prójimo, pero no es el mismo amor que yo tengo con mi esposa, con mis hijos, es más intenso. Y para recibir ese amor de Hashem como hijo, como Israel, Más intenso. más intenso, aquí es donde está la cosa, ¿ok? Esto nos enseña que el amor de Hashem muestra a nosotros esta relación con el amor que mostremos al prójimo. El mismo principio que se encuentra en los escritos mesiánicos, donde vemos que el amor que mostramos hacia al prójimo es un reflejo al amor que tenemos hacia el Padre, como está escrito en Juan, primera de Juan, del 3:14, el versículo 23. El 4, 8 y el 12, el 4, 8 y el 4, 12 y el 20. Y lo voy a citar aquí, todo junto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama a tu hermano o tiene un problema con tu hermano, ya sabes, arréglalo. Sí, hay que arreglarlo Vete a todo. arreglarlo antes de hasta ofrendar. El que ama permanece, el que no ama permanece en muerte. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su hijo Yeshua, el Mesías, y nos amemos uno a los otros como él nos ha mandado, porque es un mandato de Hashem, que de Yeshua, que aparece en la Torá. Yeshua solamente está haciendo referencia a la Torá. El que ama, el que no ama, no conoce a Elohim, porque Elohim es amor. Si alguno dice, yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y vamos a añadir hipócrita encima de eso. ¿Ok? Porque él que no ama a su hermano, que ha visto, a quien ha visto, no puede amar a Elohim a quien no ha visto. ¿Ok? Fíjate lo que nos está diciendo esto. Y son pocos los que quieren aceptar esto, ¿vale? Desgraciadamente. Y mira que muchos bochinches se ven en las iglesias. Se desalientan las personas por cualquier tontería. ¿Ok? Ah, porque me miró mal. Ah, no, porque él trata a otras personas diferentes. Eso suena como
Cantaleta de niño pequeño. Sí. Tú sabes, me tocó, me Me está está mirando, sí, mirando. me está mirando. Tú sabes, recuerdan cuando ustedes eran pequeños y básicamente lo mismo. Mira, vamos a dejarnos de la niñez y vamos a madurar. Tú sabes, y no lo que nosotros percibimos de otras personas negativos, algunas veces, yo diría que 80% de las veces no es lo que nosotros estamos creyendo. Es que lo que pasa es que la sociedad nos ha enseñado a juzgar el libro por su Cubierta. cubierta, ¿ok? Y no debemos hacer eso. Mira, yo le voy a contar una anécdota. En la compañía de Janet había un muchacho, ¿verdad?, que trabajó como secretario de la compañía, ¿verdad? Y el muchacho, pelo largo, tenía piercings. Es más, mi sobrino, ¿ok? Y él se llama Adrián Padín. Lo amo. Uf, no es tremendo muchacho, ¿ok? Pero su apariencia no agrada, entonces no caen con Con las, mucha gente no le... y especialmente los que son más santos que los otros, ¿ok? Porque tiene piercings, entonces tiene Pelo pelo largo. largo, ¿ok? Pero, y lo juzgaron la primera vez, pero salió a ser ¿quién? El mejor. El mejor empleado que hemos tenido. El mejor. Respetuoso, súper eficiente y productivo, ¿ok? ¿Me están entendiendo? Nosotros, nuestra percepción puede ser, es fadible, no es infalible, ¿ok? Puede tener errores. ¿Qué nosotros como adultos tenemos que hacer? Dialogar, conocer, ¿ok? Si no conocemos a una persona, entonces recibimos algo como que nosotros percibimos como negativo, pues entonces tenemos que acercarnos a esa persona, tratar de hacer, a tener conversación con esa persona, y te garantizo que cuando conozca a las personas no va a ser exactamente como los percibiste, ¿ok? Entonces tenemos que estar bien, bien, tenemos que estar en cuenta con eso, ¿ok? Ok, ¿qué nos dice lo próximo, mi amada? Pues mira, lo que dice me interesa mucho y me encanta. La relación entre nosotros y el prójimo determina nuestra relación con el Padre. ¡Oh, a tu Kitty! Es imposible, imposible servir al Eterno sin amar a los hermanos. Es imposible recibir los beneficios del pacto sin estar bien con los demás. Ay, bendito. Y eso es, Así que, el que se crea más que otro y tiene problemas con el prójimo, tiene que salir que corriendo así que. y arreglar lo que hay que arreglar. Así es. Sí. Y Hashem apartará de ti toda enfermedad y no podrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. ¡Wow! La sanidad divina es una consecuencia de la obediencia a las leyes sociales, los mishpatim. Si hay una relación armoniosa entre los integrantes del pacto, tendremos todos los beneficios del pacto que también incluyen la prosperidad económica. La sanidad divina y el poder sobre los enemigos, incluso los demonios. Si tenemos relaciones de enemistad entre nosotros, no podremos hacer frente a los demonios. Si no nos tratamos bien, tendremos enfermedades que no van a sanar, escasez económica y sequía Oh, espiritual. eso duele, cómo duele eso. Y tenemos que tener eso claro porque es parte de del convenio legal. Fíjate, yo no había visto esa parte así. No Nah. me había fi o sea, no me había fijado realmente bien en lo que Sí. decían esas palabras, pero Son fuertes. son fuertes, pero es verdad, si tú no tienes armonía con tu prójimo, con tu hermano, con tu... Entonces, las consecuencias son malas. A veces hacemos malas. A veces nuestro yo
Sí. o la carne se sobrepone sobre el espíritu Exacto. y nos enojamos y nos molestamos con el prójimo. Exacto. Yo pienso que eso no debe, no es malo hasta que tú te des cuenta, pero si tú te das cuenta, debo decir, que hiciste algo malo, debes de ir entonces, mira, yo pienso que te ofendí por esto y por Exacto, esto, o exacto. a lo mejor me malinterpretaste, Así mismo, sí. o a lo mejor lo viste desde otro ángulo, Exacto. y arreglar las cosas. Ahí es donde está la cosa. Arreglar. Porque aunque tenemos la razón, Y muchas veces sí. tenemos que intentar arreglar las cosas. Así mismo. ¿Ok? Que nadie se quede enojado con uno Exacto. ni nada de esas cosas. Bueno, y no podemos, si tenemos la razón, no podemos tomar una actitud Ah, porque adolescente. yo tengo la razón allá tú. Exacto. No. No. Está mal. Si tomas esa actitud, está mal. ¿Ok? Porque no te exime, tú tienes la razón, no te exime de tratar de arreglar los asuntos. Y esto aplica mucho a los matrimonios, porque esto se ve tanto en los matrimonios. Ah, gané. Como si fuera una competencia. Sí, y no debe haber competencia. El matrimonio no es una competencia. A ver de quién hace más dinero, quién habla más en el público, quién es el que se ve más lindo. Sí. Porque, entonces, ejemplo, entonces, en nuestro ministerio de Janet y yo, pues entonces nosotros somos un ejat, ¿okay? Y yo les trato de comunicar eso a los que no conocen en la congregación, que Janet es igual que yo. Punto. ¿Ok? Yo soy cojen, ella es una coneja, una cojena. ¿Ok? Cojena. Cogena, Los no de catedral coneja. saben lo que estamos hablando, pero estamos, ¿vale? Somos un ejat. Sí. ¿Ok? Y no debemos ni ser vistos por la congregación como diferente. Al contrario. Somos uno. Somos uno. De la misma, y entendiendo esto, entonces sabemos cómo Israel puede ser un ejat. Exacto. Pero si no podemos, no comprendemos ni practicamos cómo ser un ejat con nuestras esposas o nuestras novias o nuestras familias, cómo vamos a pretender a entender cómo hacer un ejat como pueblo? ¿Están entendiendo? ¿Ok? Y si suena un poquito fuerte, es tu problema, lo siento. Pero las cosas son así. ¿Okay? Porque la Torah, si se fijan, nos está enseñando cómo hacer buenas personas en el ambiente social. ¿Okay? Y si hace la vista larga, pues entonces tú no estás interesado en ser una buena Tú persona. sabes que una vez estaba yo en la iglesia, Ah. Israel Yara, Sí, de nuestro hermano Gabriel. en la congregación, Sí. sí. Y él estaba hablando, no me acuerdo cuál parasha era, pero una de las cosas que él dijo y que yo me las aprendí y de esa siempre estoy pendiente de eso, es que él hablaba que cómo tú sabes si tú estás en la verdad. Exacto. ¿Cómo tú lo sabes? Por la clase de persona que tú eres o la clase de persona a la que tú ves. Por ejemplo, si tú amas a Elohim y tú haces lo que tienes que hacer, lo que va a provocar en ti es una persona agradable, una persona dulce, una persona Exacto. bondadosa. Sí. Pero si tú no lo sigues, vas a estar amargado. Sí, y va a estar pendiente a La otras clase, cosas. exacto, es la clase de persona que produce. Es saber que uno está en la verdad cuando uno produce benevolencia y mansedumbre, Exacto. misericordia, justicia y Exacto. bondad. Bien, es bien, y bien importante esto, es interesante e importante para conocer estas cosas, para uno ser luz en el mundo. Exacto. Si no, no podemos ser luz en el mundo. No podemos imitar a Mashiach. ¿Ok? Y eso es una cosa que tenemos que hacer. So. Pónganse a su número. ¿Vale? Le doy el reto. ¿Vale? Vamos a ver qué sigue aquí.
La palabra hebrea que ha sido traducida como amar es ahav, que significa amar, desear, querer, enamorarse, sentir cariño, afecto y afección, sentir pasión, gustar, ser leal, ser adicto. Hay dos tipos generales de amor. El amor condicional, que ama dependiendo de las actitudes, de la manera de ser o del comportamiento del otro. Tenemos un ejemplo en las palabras del maestro en Juan 14, 23, donde está escrito: si alguno me ama, guardará mi palabra y mi pa padre le amará. Ahora, bien importante eso, fíjate, y donde está el enlace. Acabo de recordarme de algo también. Eso me recuerda de cuando nosotros nos íbamos a casar o antes cuando estábamos en la sinagoga, Sí. que había que poner su nombre judío. Ah, sí, yo me recuerdo ¿Te de eso, acuerdas? sí, yo me Mi recuerdo de eso. nombre judío es Ahab, Ajá, sí. que Y era amor. yo te llamo mi ajubita, Sí. ¿ok? Que es un nivel de Spanglish, español Hebreo. y hebreo, que básicamente significa, Espan hebreo. span hebreo, sí, que significa mi amorcita, ¿ok? Mi ajubita, ajuba, ajab. Y yo le digo a la Jubi. Exacto. Y ese es el nombre mío hebreo en la cual de la sinagoga es Ahubi. Porque nosotros queríamos que todo estuviera envuelto en amor. Exacto, porque es que estamos enchulados. Lo tengo que admitir. Tengo un santo enchule de esta mujer brutal. ¿Okay? Pero mira, regresando a la parasha, fíjate lo que está diciendo en la parte de abajo del slide, y lo voy a presentar otra vez. ¿Okay? Dice: si alguno me ama, guardará mis palabras y mi padre lo amará. Amarró a Yeshua el padre porque está haciendo una conexión directa a lo que viene de esta parashá. El que guarda mi palabra, ¿ok? El que me ama, guarda. Guarda. En otra palabra, el que ama a Elohim guarda sus mandamientos y lo que Yeshua estaba enseñando a eso. ¿Y cuáles son las palabras que Yeshua enseñaba? Lo mismo que estaba en Devarim. ¿Ok? Y mira, está poniendo el sello. Y mi padre lo amará. Fíjate cómo son las cosas. Otra vez, Yeshua vino Sí. para enseñar algo nuevo. No, está enseñando lo que estaba en la Torah. ¿Ok? Entonces, hay otro tipo de amor. Y es lo siguiente. El amor incondicional, el que ama independiente de las actitudes, de la manera de ser o del comportamiento del otro. Tenemos un ejemplo de ese amor en Devarim 7, 7 al 8, donde está escrito: Hashem no os deseó ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo. Pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque Hashem os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, Hashem os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Oh, nice, nice. Ahora, yo tengo un amor incondicional contigo. Y yo también hacia ti. Y esto es parte de un matrimonio, del convenio matrimonial, porque el que te dice que el matrimonio es de todo Color de rosa. color de rosa, para decirlo, pues entonces hay sus momentos en los cuales va a haber roce, es inevitable. Pero cómo tú bregas con ese roce es lo que va a hacer el matrimonio fructífero o lo va a dañar. Así mismo es. ¿Ok? Y es necesario. Como pueden ver, Janet y yo nunca tuvimos momentos de... Al contrario, tenemos nuestras diferencias, pero lo hablamos de forma civilizada. Nos sentamos, lo miramos a los ojos,
con mucho amor hablamos las diferencias y aceptamos el que está mal, lo acepta y tratamos de corregir Y pedimos y perdón. pedimos perdón. ¿Ok? Es parte de esa dinámica de un matrimonio. Por eso es que se ve la Torah como un ketubá. Claro, y lo como poniendo todo esto como matrimonio, la iglesia con él. Yo pienso que según nosotros empezamos a conocernos y nosotros pusimos nuestras reglas. Sí, Bueno, pues cuando pase esto, no vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. lo hablamos Lo todo, hablamos sí. todo antes de uno casarse, es algo que debe Es de más, pasar. nosotros hablamos eso antes de hacer nuestra relación de novio formal. Exacto. Nosotros hablamos todo eso, ya sabíamos hasta dónde podíamos llegar para no dañar al otro. O Exacto. sea, porque hay límites. Si a ti, por ejemplo, yo soy una que me gusta pegar un vellón Exacto. y quedarme pegada. Pero a mi esposo no le gusta. Pues yo tengo que saber que con él yo no voy a vacilar de esta manera. Ja-ja. Exacto, Porque exacto. sé que se va a molestar. Son límites que uno como pareja se pone. Y hay que conocerlos bien porque la cuestión es, y yo tengo mis momentos donde pego un vellón, pero paro y no de, Sí. paro rapidito porque el temor mío es ofender a la persona. Y Exacto. no quiero llegar a ese borde donde si cruzo esa línea fina, lo ofendo. Pero por eso es que yo, el vacilón, muchas personas en la congregación dicen, ah, este es bien fuerte. No, lo que En pasa es que serio. tengo un respeto a las personas, ¿ok? Y no quiero ofender a las personas. ¿Por qué? Porque si ofendo a las personas, esa persona va a pensar algo incorrecto de mi persona. Y lo puedo, uno lo puede hacer llorar. Exacto. ¿Y quién tiene la culpa? Yo. Cuando uno pasa esa línea de no saber cuándo parar, el Exacto. vacilón se convierte entonces en bullying. Bullying es socialmente No, beneficioso. no. ¿Están viendo las Y yo cosas? aprendí, yo tuve que aprender Sí, a sí, detenerme. sí. Porque, pero así me criaron, enseñándome todo el tiempo el vacilón y pegarle el vellón a la persona. Pero ¿qué pasa? Una vez que me caso con David y aprendo esa parte de él que a mí no me la enseñaron, pues yo tuve que modificar. Porque en la vida hay que modificar, hay que saber hacer cambios. Sí. Y nunca decir, no, porque yo soy así, a mí me enseñaron así. Sí, te enseñaron así, pero tú puedes ir delante del Señor y recogerte tu mente y ponerte como meta que ya tú no eres así, que tú vas a ir cambiando porque tú quieres ser una mejor persona, Así porque es. tú quieres ser una persona amorosa. Para decirte lo que me pasó el sábado pasado, yo conozco a una persona. No le voy a decir nombre, que todo el tiempo a mí me decía que yo era una antipática. Antipática porque cuando habían unas cosas que hacía a mí no me gustaban, pues no las hacía. Pues me gané el apodo de antipática. Pero este sábado pasado, una hermanita hablando conmigo me dice, ay, es que tú eres tan amorosa, tan linda, tan especial. Y eso a mí me llenó tanto, tanto, no porque yo quiera ser la más amorosa, pero que ella viera en mí unas cualidades que antes ni yo misma me las veía en mí. Y ahora esta persona decirme, pero es que tú eres bien dulce, tú eres bien amorosa. Yo me quedé como que, wow. Sí, pero ahí estamos Pero viendo, eso lo hizo Hashem, sí, eso que quería y decir. estamos viendo dos percepciones completamente Diferente. diferentes de la misma persona. Es como aquí tú puedes decir que yo te enseño el teléfono mío, ¿verdad? Y tú dices, wow, está grueso aquí, de mi percepción, pero se lo vieron así. No, es finito. Grueso, finito. Sí. Grueso, finito. ¿Viste? Percepción. Largo. Corto. ¿Ok? Todo depende de percepción. Entonces, tenemos
que ser sabios y no dejarnos llevar por esa primera percepción adquirida, porque la percepción no es 100% confiable. Exacto, vamos a seguir. O eres adivino, y la adivinanza es abominación a Elohim. ¿Qué es lo que hay? ¿Ok? Así mismo. Entonces, vamos entonces a entrar al próximo slide. Otro ejemplo se encuentra en Romanos 5, del 6 al 10, donde está escrito: Porque Mashiach, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Adonai por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, quiero que vean una cosa aquí bien interesante. En el texto y también en el griego, cuando uno va, la gramática dice, por él seremos salvos de la ira. Seremos, no dice, por él somos. Ahora, algunos quizás están preguntando, pero es lo mismo. No, 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 no. Vamos a explicar esto, ¿ok? Cuando hay un contrato, cuando hay un convenio, hay cláusulas en las cuales están en el contrato y hasta que uno no ejecuta, no va a disfrutar de los beneficios del convenio. ¿Ok? Cuando el escritor, okay, de Romanos puso eso, seremos, es que hay que haber una acción para que sea. No es que están. Okay. ¿Cuál es esa acción? Aceptar a Mashiach como tu redentor. Primer paso. Okay. Si tú no aceptas a Yeshua como tu redentor, ¿cómo es que va a estar salvo? ¿Están viendo? So, hay una acción que hay que ocurrir para entonces seremos, se convierte entonces en somos. Okay. Y la segunda parte entonces es seguir las enseñanzas de Yeshua, que es lo que está en la Torah. Mira qué fácil. Okay. So, ahí bien importante eso. Y la importancia de verificar con el lenguaje, en este caso, que es del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, que es en el griego. Mira, vayan consíganse una Biblia interlineal en la cual se consiguen gratis en el internet. Y pónganse a leer y comparar palabras. Y palabras especialmente que demuestran tiempos. Como seremos, soy, voy a ser. Porque son bien importantes cuando uno interpreta las escrituras. Sí mismo es. ¿Ok? So, es bien importante esto. ¿Ok? Vamos a ir al próximo slide. Y nos dice lo siguiente. En el texto de Devarim que nos ocupa, vemos que el pacto es condicional, de manera que el pueblo tiene que cumplir con los mandamientos para mantenerse dentro del pacto. La idolatría rompe el pacto entre el Eterno e Israel, al igual que el adulterio rompe el pacto matrimonial entre los cónyuges. El que comete adulterio quiebra el pacto matrimonial. El judío que comete idolatría se sale del pacto y no puede aprovecharse de sus beneficios. En un pacto hay condiciones para ambas partes. Ah, eso es importantísimo. El pacto que Hashem hizo con Abraham en Génesis 15 es incondicional. Por medio de ese pacto, Hashem juró por su propia existencia. Si él no cumple sus promesas dadas en ese pacto, dejará de ser lo cual es imposible. Esa es la razón por la que él mismo toma la iniciativa para cambiar el corazón del pueblo de Israel, para que guarden sus mandamientos,
con el fin de que las promesas dadas en el pacto puedan ser cumplidas, como está escrito en Ezequiel 36, 22 al 27. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Hashem, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones a donde fuisteis. Perdón, las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Hashem. Él declara, el Señor Hashem. Cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces, rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, Jukín, y que guardéis mis ordenanzas, mis mishpatim, y los pongáis por obra. Eso es profético y eso es lo Y que sucede. clarito. Y clarito. Para que ahí no podemos tener excusas ninguna. Ahora, es bien importante porque la cuestión es que la idolatría es algo bien serio ante los ojos de Elohim. ¿Ok? Y lo vamos a ver más tardecito, que quiero llegar a él, a esa sección, porque el tema de idolatría, ¿ok? No se habla de esto profundamente. Y se van a sorprender de cómo afecta la idolatría, ¿vale? En lo más mínimo, ¿ok? Porque cosas que ustedes creen que no, realmente no debe importarle a Elohim, sorpresa, sí le importa. Y lo vamos a ver. Vamos a seguir con lo que dicen los slides, ¿vale? Y a ver si podemos llegar a esa parte que estoy ansioso para llegar. En Devarim 7 al 9 está escrito: Él guarda el pacto y la bondad con aquellos que le aman y guardan sus Otra vez mandamientos. lo mismo. Entonces, si lo hace, dice la Torah más de una vez, tiene que Porque ser bien es porque es importante. importante. Esto nos enseña que el pacto sinaítico es condicional. Por otro lado, hay una profecía que dice que Israel seguirá siendo un pueblo mientras existan las leyes naturales, como está escrito en Jeremías 31, 35 y 36. Así dice Hashem, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. El que agita el mar para que bramen sus olas. Hashem de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara Adonai, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. So, tiene que haber las leyes. Sí, Si tiene. no hay las leyes, pues no sé. De verdad no somos nada. Exacto. Somos nada. Okay. So, aquí aprendemos la importancia de las leyes. Okay. Y podemos decir con certeza que Yeshua no vino para abrogar No. las leyes o las instrucciones o la Torah. Ay, al contrario, vino a enseñarlo de una forma mejor, Mejor. más fácil para entender. Más fácil. ¿Okay? Vamos a ver qué nos dice el próximo slide. ¿Será que Israel no dejará de ser fiel al pacto? Si la existencia de Israel depende de su fidelidad al pacto. ¿Cómo puede Hashem prometer que Israel nunca dejará de ser?
La respuesta es por causa del remanente. ¿Y quiénes son los remanentes? Lo que causó que estas promesas pudieran ser establecidas es la existencia de un remanente fiel, un grupo reducido dentro de Israel. Siempre ha habido y siempre habrá un remanente fiel al pacto. Ese remanente ha sido y sigue siendo la salvación para el resto del pueblo. Sin ese remanente, Israel hubiera sido destruido como Sedón, según Isaías 1:9, donde está escrito: Si Hashem de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sedón y semejantes a Amorra. Eso está fuerte. Ahora, Baruch Hashem, porque el movimiento de raíces hebreas, ahora de que nosotros leímos estos versículos, ¿ok? Y hicimos la referencia con Isaías 1:9. Entonces, la revelación de las raíces hebreas era necesaria. Claro. Sí. Por eso el Eterno nos está dando un despertar. Porque hacían falta remanentes. ¿Y quiénes son? Interesante, ¿verdad? Somos remanentes. Estamos siguiendo Torah. Estamos conscientes de lo que dice la Torah. Increíblemente, así es. Estamos estudiando Torah. Ok, so ahí está bien, bien bueno la cosa porque nos está diciendo que somos parte de las niñas del ojo de Hashem. Así mismo. Oh, Qué privilegio. eso está brutal. Es un privilegio y lo Sí. único que nos pide es obediencia. Obediencia, mira qué cosa. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Adonai a su pueblo? De ningún modo, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la escritura en el pasaje sobre Eliyahu? ¿Cómo suplica a Adonai contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Fíjate, y Hashem siempre tiene un plan A, B, C, D hasta Z. Y cuidado sin más. Porque fíjate, Eliyahu creía que era el último profeta y que al él morir se iba a quedar todo en nada. Pero ¿cuál era la respuesta de Hashem? No, 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 no. Hay unos cuantos más. Hay un montón más. Vale, lo que pasa es que tú no sabes de ello. De la misma forma. Nosotros caemos en ese renglón y está hablando de nosotros. ¿Ok? Ese remanente que quizás muchas personas no conocen. Muchas personas nos dicen que somos locos. Muchas personas dicen que no creen en Mashiach. Eso es mentira porque creemos en Mashiach. ¿Ok? Buscan 20.000 excusas, pero no son correctas. ¿Ok? Remanentes. ¿Okay? Había un remanente en a Sodoma y Gomorra. Y para poder entonces ejecutar el juicio, Hashem envía dos ángeles para sacar a Lot y su familia, ¿okay? Para ejecutar la justicia de él en esas dos ciudades. ¿Okay? En la oración de Abraham, si estuvieran 10 justos, estoy seguro que si hubiese llegado a uno,
Hashem hubiese dicho, no, por uno yo no voy a destruir. Así mismo, porque Él nos ama. Exacto. Y si lo obedecemos, Él no nos va a destruir Y eso así. tiene que estar bien claro en nuestras mentes. Sí, nosotros vamos a pasar por pruebas, pero las pruebas no son para Hashem, son para nosotros. Porque nosotros necesitamos las pruebas. Y algunas veces necesitamos las pruebas para recordar de dónde salimos. ¿Dónde Porque lo saco? de dónde nos sacó, porque déjame decirte, la soberbia es una de las cosas más destructivas a los hermanos en fe. Porque entonces se creen que es por la fuerza de ellos que han adquirido las bendiciones y les tengo la contestación. No es así. Ok, eso. Tenemos que estar bien claro en estas cosas. El próximo slide nos dice lo siguiente. Aquí está. El remanente que ha habido y que todavía hay en Israel es el que ha hecho que los pactos hayan podido seguir vigentes y que Hashem pueda cumplir sus promesas de restauración a Israel en los últimos tiempos. Si en el 7:18 no tengas temor de ellas, recuerda bien lo que Hashem, tu Adonai, hizo a Faraón y a todo Egipto. Esta parasha habla de cinco cosas que nosotros debemos recordar. Recordar es la número uno, los milagros de la salvación que experimentaste. Número dos, recordar todo el camino por donde pasaste. Número tres, recordar de dónde saliste. Número cuatro, recordar a Hashem. Y el número cinco, recordar lo que eras. Estas cinco cosas te mantienen los pies sembrados en la tierra. Así mismo. Y lo que va a hacer es que si te recuerdas de estas cinco cosas, siempre va a estar pensando correctamente. Y la soberbia no te va a dominar. Exacto. Y eso es lo que realmente Hashem quiere. ¿Ok? Y se nos está acabando el tiempo y desgraciadamente no llegamos a donde quería. Pero lo voy a tocar como quiera. Dame ir aquí. Vamos a ir aquí un momentito a ver dónde está. Porque es importantísimo entrar en la dinámica de la idolatría. ¿Ok? Lo de Hashem enseñar poco a poco, eso el año pasado cubrí eso, donde Hashem no espera que nosotros aprendemos la Torah de un día para otro. Esto es un proceso. Hay mucha información. No estábamos ahí, no era nuestro estilo de vida, no nos enseñaron esto durante toda nuestra vida. No sabemos el hebreo, ¿okay? No sabemos el griego. Bueno, tenemos que aprender muchas cosas para entonces situarnos en la mentalidad en la cual Hashem estaba dándole estas cosas al pueblo de Israel para entenderlas bien. Ellos lo entendían bien porque era parte de su vida. So, nosotros tenemos que seguir poco a poco aprendiendo. Pero ahí es donde viene el mitzvot, de nosotros estudiar la Torah, porque si no estudiamos la Torah, no podemos ir poco a poco. Ahora, el ir poco a poco no nos exime de seguir mitzvot, porque Así esos mitzvot mismo. que nosotros, o mandamientos que aprendemos, lo aprendemos y lo ejecutamos. Cuando aprendemos algo nuevo que anula lo que hemos conocido antes, un ejemplo bien grande para nosotros los puertorriqueños es el comer cerdo, la Navidad. ¿Ok? Entonces son cosas que hemos aprendido en la cual no agrada a Elohim, lo echamos para un lado y seguimos nuestras vidas. So, tenemos que estar bien atentos, ¿ok? A las cosas que a Hashem le agrada. ¿Ok? Aquí vamos a entrar para terminar. En el versículo 7:25. ¿Y qué nos dice esto, mi amada? Las esculturas de sus dioses quemarás a fuego. No codiciarás la plata o el oro que los recubren, ni lo tomarás para ti. No sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación a Hashem, tu Adonai. Hay que destruir las imágenes idólatras dentro de nuestro territorio, pero no tenemos derecho a hacerlo en territorios de otros. Okay, aquí está hablando del territorio de Israel, la tierra prometida.
prometida. Pero vamos entonces ahora a aplicar esto en nuestro territorio, que viene siendo nuestros hogares, porque ese es nuestro territorio. Ahora no podemos ir a las, vamos a ir a las casas de una tía de nosotros. Así, no, eso tiene que votar eso, eso es un ídolo. No tenemos el derecho de hacer eso, pero en nuestra casa sí. ¿Okay? Y fíjate, no se amarra solamente a ídolos, porque fíjate lo que está diciéndole el versículo. Las esculturas de los dioses, ¿okay? Quemarás. Pero también dice, no codiciarás la plata y el oro que la cubren, ¿ok? Entonces vamos a coger esto en contexto, ¿ok? Nada que tiene que ver con el ídolo, ni la pintura, ¿ok? O sea, que si estoy aquí y mi vecina o mi vecino tira una escultura de esta que está llena de oro alrededor Sí. y la tira al zafacón, Sí. yo no puedo cogerla. No. Aunque ese Ni raspar el oro. oro me sirva o lo necesite, Sí. no lo puedo usar. Ahí donde están las pruebas grandes. ¿Ok? Ahí donde uno se niega a sí mismo. Exacto. Y la cosa es que ay, la gente no quiere entender esto. Vamos a coger esto en el ambiente secular en la cual vivimos y vemos diferentes cosas. ¿Okay? Un instrumento musical, vamos a decir, Emma, vamos a ser claros. El bata que se usa en la santería. El bata no es malo. El bata es un instrumento percusivo que tiene un sonido precioso. ¿Okay? Pero esos instrumentos son dedicados y esos hay unos toques, bastantes toques, que son dedicados a deidades. ¿Ok? Eso dice que ese ritmo, el patrón rítmico que está dedicado a la deidad, no se debe utilizar, vamos a decir, en música sacra. Para eso hay que estudiar, Sí. porque como el que no sepa cuáles son y los toca. Ah, el no saber, No te exime de la ley. exacto. ¿Están entendiendo? ¿Ok? Sí. Ustedes van a entonces, porque un Buda, una estatua de Buda se ve bonito, ¿ok? Lo van a poner en su casa. No, yo no lo haría. Como mi hermano rico, y te aplaudo rico por esto. ¿Cómo tenemos nuestro Mashiach que nosotros amamos, que apreciamos lo que él hizo por nosotros? ¿Cómo es que nosotros vamos a tener una figura de un hombre clavado en un madero cuando la misma Biblia dice que maldito el hombre Cuelgue. que guinde de un Se árbol, cuelgue. de un madero? ¿Ok? Tenemos en nuestra casa la representación de un ser maldito. Mi Mashiach, Yeshua, no es, porque él ya pasó esa etapa, él vive y está en los Shamaim, en el cielo, en la diestra del Padre. Ay, yo no lo haría, porque voy a representar a mi Mashiach como un hombre maldito, ¿entiendes? ¿Están entendiendo? ¿Ok? Ahora no puedo ir a la casa de mi amigo que tiene un crucifijo y decirle, mira, eso es maldito. No, yo no tengo la autoridad de hacer eso, al contrario. Ay. Hasta daño le puede hacer uno, Sí, porque esas son sí, sus creencias y sí. tradiciones. Pero al contrario, yo tengo que ser amoroso. Paciente, tener amor, paciencia y compasión. Estas tres cosas son bien importantes. Y no podemos ser talibanes de Torah. No. Bueno, no podemos hacerlo, Aunque no. algún momento lo sufrimos todos. Exacto. Y como ya les digo, si alguien va a vender, a bota un Buda y tú te ves que tiene oro de verdad, no te atrevas ni a raspar el oro ese para tú utilizarlo. Es abominación a Elohim. ¿Están entendiendo? Un instrumento musical que ha sido dedicado a otra deidad. Lo puedes usar en la iglesia, o en la sinagoga, o en la casa tuya para Shabbat.
Me encanta esto, como dice Walter, se oye el aire acondicionado. Yo voy a interrumpir, claro que no. Sí. ¿Entienden? No lo estamos haciendo para que se asusten. Esto es una realidad y es abominación a Elohim. ¿Okay? Y mi amada, faltan sinceramente como 20 slides todavía en la primera aliyá, pero hemos cubierto. Para que sepan, nosotros guardamos el horario de aproximadamente una hora de enseñanza. Porque psicológicamente el ser humano, después de 45 minutos, no retiene 100% lo que se le está explicando. Y queremos que sean mentalmente lo más eficaz posibles para que así puedan retener y hacerse uno mismo las preguntas que Exacto. van a estar surgiendo. ¿Okay? Por eso es que lo mantenemos dentro de una hora. Y el conectar para Shai, llevamos un año, mami, dando la parashá. Llevamos un año aniversario, estamos. Sí, porque empezamos con Ekef. Yo empecé con Ekef sustituyendo a More Walter cuando él se operó. Pero entonces tú entraste en Kitase. Pero llevamos trabajando en los videos un año y ha sido, quiero decirle que ha sido una bendición para nuestras vidas. En todo el sentido de la palabra. Sí. Y yo y mi esposa hemos aprendido un montón. Sí. Entonces, porque al nosotros prepararnos intelectualmente para hacer las charlas que nosotros hacemos sobre la parasha, nosotros aprendemos también. So, le damos gracias a ustedes, a More Walter, a Catedral de la Fe, por Por la. las palabras lindas que nos dicen, los Y amamos tanto. la oportunidad de presentarnos semana tras semana, explicando, tú sabes, humildemente explicando los poquitos que sabemos sobre la Torah y compartiéndolo con ustedes. Y con eso, pues entonces terminamos para esta semana. Que el Padre, que Hashem te bendiga y te guarde, que siempre haga resplandecer sus rostros hacia ustedes y que sobre todo que pongan en sus corazones, en tu mente, paz, shalom. Un beso y un abrazo a todos nuestros hermanitos de Catedral de la Fe, a nuestros pastores, a los jóvenes de Catedral que también nos hablan mucho, y a los demás hermanos que nos ven desde Catedral, desde Israel Yará, y de otros sitios que no recuerdo ahora, pero nada, le damos un saludo, un abrazo de nuestra parte y esperamos vernos pronto por ahí. Pues sin decir nada más, Hasta la pues próxima. shalom. Chalón.